De nuevo con ustedes en otro tema importantísimo de nuestro proceso de evangelización, como es la catequesis de adultos. Recordemos que está también la catequesis que nosotros llevamos en la escuelita de la fe, que esto es para los niños de las edades de 5 años hasta los 9 años, que se hace su primera comunión, y después continuamos también con lo que es la catequesis para la confirmación ya de los adolescentes. Esta catequesis de adulto es muy importante. ¿Por qué? Porque los que ya han sido evangelizados y que ya han renovado su bautismo y han revivado el don del Espíritu Santo necesitan continuar asiduamente en la palabra de Dios y en la enseñanza. Por eso necesitan de una catequesis, que esa catequesis sea permanente y progresiva. Esto lo dice Catequesis Tradente en su numeral 4. La catequesis ha de ser permanente, no debe detenerse en el umbral de la edad madura. Hay muchos enfriamientos en las pequeñas comunidades, especialmente los que llamamos este proceso de evangelización, el sistema integral de nueva evangelización. Y este enfriamiento que se ha dado en estas comunidades es porque se ha olvidado ese primer momento que se vivió. Recordemos cuando nosotros hicimos ese retiro fundamental carismático, con esa alegría, con ese entusiasmo, y salíamos con ese ardor de evangelizar, de dar a conocer lo que nosotros vivimos. Pues hagamos la reflexión ahora que estamos en pequeñas comunidades y vamos a descubrir que se ha enfriado, que hay personas que evangelizadas que caminan en los diferentes niveles de catequesis, y esos diferentes niveles de catequesis muchas veces los llevamos como si fuera una reunión normal. Muchas veces hasta pereza nos da asistir. Por eso, como nos vamos olvidando y vamos enfriándonos en este proceso, y especialmente dentro de las pequeñas comunidades, entonces es importante que no olvidemos lo que hemos vivido. Y hay que asistir a esta catequesis, que a través de esta catequesis nosotros volvamos a ir descubriendo ese primer amor, llamémoslo así. Hay una insistencia de seguir en una verdad, como realmente manejamos la catequesis, y que esa verdad que nosotros podamos descubrir sea una verdad que nos lleve realmente a ser unos verdaderos adultos en la fe, que podamos proyectar ese plan de pastoral, el que nosotros tenemos en la parroquia, en que los sacerdotes nos invitan, que lo llevemos con un ardor, y que esto no puede estar y desligado, y no puede estar muy aparte la catequesis de todo el trabajo pastoral que se hace dentro de una parroquia. Por eso es importante que nosotros tengamos en claro que la finalidad específica y más importante realmente del que es evangelizado es que podamos ser unos verdaderos cristianos educados en la fe para llevar una vida adulta. No basta con un testimonio de palabra, como muchas veces nosotros lo podemos hacer, o con un conocimiento de la fe acrecentada o madura, porque nos estamos olvidando que no es mucho saber, sino que es mucho vivir esa fe y poderla transmitir maduramente a los demás. Por eso esto es lo que busca la catequesis, y el fin es de que nosotros a través de la catequesis nosotros logramos hacer santos. La catequesis no debe de ser algo temático, algo diversa, tiene que tener un método y tiene que tener un fin. Recordemos que la catequesis es sistemática, que lleva un orden, que sea gradual. No todos los evangelizados están en el mismo nivel de crecimiento espiritual, por eso se tienen diferentes niveles para poder nosotros ir ubicando a las personas en esos niveles de crecimiento. Que esos elementos que nosotros manejamos dentro de la catequesis no sean elementos teológicos o filosóficos, tienen que ser elementos que lleven un mensaje, el mensaje de la Iglesia a dar a conocer a Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos seguir contagiando a cada miembro de la comunidad con estas catequesis. Y algo que es muy importante, que se debe tener claro, es que el agente, el que da el tema de la catequesis, debe de tener unas cualidades especiales para ser catequista, o unas cualidades especiales para dirigir la reunión de pequeña comunidad, que sea sostenida esta persona con la acción del Espíritu Santo, porque la catequesis es una revelación, es vida, es una experiencia espiritual que hay que transmitirla, que no lleva a las personas solamente, como había dicho anteriormente, la parte intelectual o el conocimiento, que transmita
a un Dios personal y vivo, y que esta persona que lleva la reunión o la catequesis, que la pueda llevar en forma a la persona a ser realmente discípulo y apóstol, y que se tiene que acompañar. Ahí es donde nosotros podemos hacer la pregunta: ¿quién puede ser catequista? No al que nos parezca que sea santo, porque es que muchas veces nosotros creemos que al que hay que nombrar de catequista para la pequeña comunidad es el que nos parece que sea el más santo, que sea la persona que más ora, que sea la persona más dedicada, la persona más fervorosa. No. Nosotros, para poder escoger un catequista, no tiene necesidad de que lo miremos hacia allá, porque si miramos, es muy difícil encontrar en nuestras comunidades una persona santa. Lo primero que hay que mirar es que sea una persona dispuesta, que esté viviendo el proceso, que esté buscando la santidad, que se note, ¿sí?, lo que vive en la enseñanza, sin quitarle, recordemos esto que es muy importante, la parte doctrinal que tiene la catequesis, porque es lo que va llevando también a las personas en las pequeñas comunidades para que ellos vayan reconociendo y se vayan encontrando con el Señor. Que no sea tampoco una teoría. Por eso es la dinámica que nosotros tenemos en la presentación del tema en las catequesis, es esa presentación de que lea el tema en la primera semana, todos la lean dirigida por el coordinador de la pequeña comunidad o el catequista que en este caso le esté dando, y que la segunda semana nosotros esos temas que leímos, nosotros lo podamos ir descubriendo también en nuestra vida, en nuestra propia historia, y que eso nos vaya llevando a un verdadero crecimiento. Por eso cada nivel de catequesis, vida nueva, seguimiento de Jesús, es una catequesis que dura un año, porque estamos mirando el tema una semana y al siguiente semana vamos a hacer una revisión de ese tema y cómo lo estamos aplicando a nuestra vida. Por eso es importante mirar esto. Al recibir la catequesis no se debe olvidar que también nosotros tenemos que tener un servicio pastoral, y ese es el fin que debe llevar el que coordina la catequesis o el coordinador de la catequesis en pequeña comunidad, que cada uno de los miembros de la comunidad estén llevando también un servicio pastoral, porque al estar nosotros animados, contagiados por lo que estamos viviendo, entonces quiere decir que nosotros también tenemos nuestro ardor en nuestro corazón y queremos llevar a un Jesús y dárselo a conocer a los demás. Hay varios sistemas de catequesis, y eso también es muy importante que nosotros lo miremos. Estos sistemas de catequesis dependen también de la estructura de la parroquia, su jurisdicción, el número de comunidades que se tengan, los niveles de catequesis que también se presenten, también los evangelizados que estén. Entonces, tenemos que mirar que para dar la catequesis en las comunidades y en los diferentes niveles, tenemos que crear el ministerio de catequistas. Un ministerio que prepare un grupo de catequistas. Para esto hay que tener unos salones disponibles para poder nosotros preparar estos catequistas de los mismos sectores presentados por el jefe de sector. Estas personas que están dando, se van a preparar para la catequesis, recordemos que están dando una vez su apostolado. A veces le preguntan a uno, bueno, y la persona que está dentro de la pequeña comunidad y que coordina la reunión, ¿no podría ser el catequista? Claro que sí, se podría ser el catequista. En otro tema vamos a mirar la importancia de lo que son el ministerio de catequesis y vamos a explicar eso. Pero por ahora vamos a centrarnos de que las catequesis que se van a dar y el que la va a dar tiene que tener unas cualidades, y ya lo hemos dicho, que la reunión misma de la pequeña comunidad sea una reunión donde todos puedan estudiar, donde todos puedan descubrir y todos puedan llevar lo que están viviendo y lo que están leyendo. Por eso los sistemas de catequesis son muy diferentes según lo que se está manejando en la parte de la jurisdicción de la parroquia, o lo que el párroco quiere orientar, o lo que el mismo ministerio de catequesis después formado entonces pueda orientar. Trabajemos mucho en esta catequesis. Miremos qué importante es llevar la catequesis a todos los evangelizados. Que esa catequesis que se dé realmente nos lleve a seguir teniendo ese ardor que teníamos cuando iniciamos el proceso de evangelización, cuando nosotros hicimos ese retiro tan importante que fue el retiro fundamental, querigmático.
que sea entonces el Espíritu Santo que nos siga iluminando y nos siga ayudando en este proceso de evangelización, sistema integral de nueva evangelización, Sine, y que no descuidemos la catequesis, que es muy importante para los evangelizados.